Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes, compañeros. Hoy vamos a demostrar una de las funcionalidades y objetivos para lo cual hemos creado lo que es Arcarius ERP. Es tratar de o asegurar que toda la información, el flujo de toda la información, se lleve lo más rápido posible con la menor cantidad de errores y también la parte de automatización o sistematización de los procesos. Aquí tenemos ya un Arcarius abierto. Para esto nos vamos a ir a impuestos y nos vamos a ir a comprobantes fiscales. Aquí ya se está implementando una nueva forma para bajar también los XML. Hoy en día los puedes bajar de manera masiva por medio del SAT y luego los importamos en Arcarius. Pero estamos por liberar ya la parte para que Arcarius se conecte directamente al SAT y los pueda descargar. Voy a seleccionar los comprobantes del 2020 de marzo. Únicamente los recibidos de ingresos y aquí los tenemos. Aquí ya podemos ir filtrando por empresa, por RPC, como los lleguemos a necesitar. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer con todos estos comprobantes que nos han dado o que nos han hecho a nombre de nuestra empresa? Punto número uno, podemos hacer gastos. Esta es la ventana de gastos. Y podemos configurarla de manera diferente dependiendo de las necesidades y características de la empresa. Puede ser simplemente una ventana de captura de comprobantes o puede ser toda una gestión de comprobaciones por empleado, por proveedor, incluso a nombre de proveedores. Y dar todo un seguimiento a toda esa parte, ¿no? Entonces, así que desde que le das el anticipo para viáticos y tienes que hacer comprobaciones o tienes una caja chica y tienes que hacer reembolsos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí? Voy a hacer un gasto normal y voy a traerme, creo que había un Jaime aquí, ya no lo hay, así aquí está uno, Javier, 1160, ese lo arrastramos y nos lo llevamos aquí a la parte de UID, le damos comenzar, deseamos aplicar el gasto no. Cómo lo vamos a procesar como si estuviéramos aplicándolo. Y este nos vende placa chica, grande, grabado, proyecto, simple eso. Aquí Arcarius ya nos da una tentativa de lo que es el concepto del gasto que vamos a utilizar para efectos de este proveedor. En este caso ya nos propone mantenimiento que se había utilizado anteriormente, entonces nada más damos a aceptar. Y el sistema en este momento dado se conecta al SAT para verificar y validar que nuestro comprobante sea correcto y esté también dentro de los listados del SAT. En este caso el comprobante está satisfactoriamente obtenido y está vigente. Ahorita lo que hizo Arcarius fue generar el gasto número 10 y almacenó el XML también dentro del comprobante. Para esto ya lo cerramos y vamos aquí al gasto número 10. Ya puso una etiqueta por default, lo puso como gasto normal y aquí ya está el gasto de Javier Campos por mantenimiento, la referencia de su factura y toda la información fiscal del comprobante, ¿va? Entonces prácticamente ya tenemos todo. Aquí incluso en partidas tenemos cómo nos lo desglosó él dentro de su comprobante, los conceptos que utilizó, los impuestos que están enlazados a, e incluso por aquí lo que son los códigos de los productos del catálogo SAT, bajo cuáles nos facturó. Entonces, toda esta información es el detalle de todo el XML. Aquí tenemos mucha más información para validar las cosas. Ok, ya tenemos nuestro gasto. Súper sencillo. Le damos status. Ya damos aplicada. Y listo. Ya tenemos nuestro gasto aplicado con fecha del 4 de marzo 2020. Ya está aplicado, ya está en rojo, no puede ser editado. Nos vamos a la parte de finanzas. Vamos a ver que ya hay una póliza de diario 1. Le damos un doble clic, la abrimos y ya podemos ver que mandó dos partidas al IVA por acreditar, a proveedores genéricos 1160 y a mantenimiento 1000 pesos. Ok, en el proveedor creó la relación o la subcuenta de Javier Campos Calderón. Entonces nuestra contabilización o provisión de nuestro gasto ya está creada. Otra forma de poder hacer esto es, en vez de gastos, bueno, tener que generar compras. Dependiendo la configuración de la empresa, las características, necesidades y el sector, es cómo vamos a ir
configurando cada módulo para efectos de que se adapte a las necesidades de nuestros clientes. Vamos a entrar a hacer una entrada de compra y vamos a buscar este del Air Liquid. Lo arrastramos, nos vamos aquí a UID. Dice que ya existe en este folio. Esto evita que también podamos llegar a duplicar comprobantes. Aquí vos que tenemos dos módulos con gastos y tenemos compras. Entonces, para evitar que se puedan llegar a duplicar los UIDs, también Arcario se encarga de validarlos. Nada más puede aceptarlos en un lado. Y una vez que ya están registrados, ya los demás intentos de poder importar un XML te los empieza a rechazar. Vamos a recargar aquí este folio. Ok, este está aplicado. Ok, no pasa nada con este. Vamos a hacer uno nuevo. Es que se traía varias partidas. Eso es lo interesante de ese comprobante. Vamos a ver, este nada más trae una. Aquí con doble clic abrimos lo que es el comprobante, el XML, y podemos ver los conceptos. Seminario, happiness, hasta del Oxxo tenemos aquí, Comisión Federal de Electricidad, distribuidora de materiales. Vamos a ver qué tiene este. Tiene nada más un concepto. Este tiene dos al menos. Bueno, vamos a agarrar este de Excel, lo subimos. ¿Deseas colocar sucursal? No. Importemos un XML, vamos a decirle que sí. La sucursal no la necesitamos, es que importemos XML, los conceptos. Ahora lo que hizo ya fue creado, si se fijaron ahorita en la parte de aquí atrás, ya tenemos el ID 46 o el número 4649 de lo que es la entrada de compra, ya creó el documento. Y ahora nos dice que si queremos importar los conceptos del XML, o sea, cada partida del XML. Le decimos que sí. Deseamos utilizar una importación masiva por un producto genérico, decimos que sí. Y ahorita lo que hace es que nos empieza a abrir el XML y empieza a copiar toda la información. Ahorita copiamos que compramos 3 antorchas y 10 copas de aluminio. Y ya está la información. Estatus. Aquí lleva un proceso de cambios de estatus por cuestiones de el proceso de la empresa. Vamos a ponerlos como revisada, ya está solicitada, revisada. Y ahora sí podemos pasarnos, creo que aplicada. Ok, ya está aplicada, ya está en rojo, ya no la podemos mover. Y entonces ya podemos irnos a finanzas y ya tenemos una segunda póliza de este lado. Y se fijan, ya está materias primas, IVAs, proveedor genérico, subcuenta, Excel Air. Así de sencillo hicimos este proceso. Esto normalmente, o es posible que lo haga incluso los mismos usuarios de la empresa para efectos de llevar sus propios controles de cuentas por pagar. Pero automáticamente la contabilización se está haciendo. Vamos a buscar algún otro que esté un poquito más amplio. Que nos haya... tengamos varios conceptos para que vean la versatilidad para poder capturarlos. Todos tienen solo un AZA. Aquí hay unos de infra. A ver, les compramos varias cosas a infra. No, todos son de A1. Vamos a buscar el de Air. A ver si hay más. No, es el único que tenemos. Nuevo, vamos a ver si lo podemos cancelar este movimiento. Vamos a cargarlo. Y este, obvio, ahorita lo que nos dijo al tratar de subir el XML que ya existía uno. Entonces, lo que hicimos fue únicamente jalarle. Ya está procesado, ya no se puede cancelar puesto que ya trae algún proceso dentro de... Ok. Ah, mira, aquí hay uno con otros 4 conceptos. Vamos a hacer este ahora. Lo jalamos para acá.
Decías, una sucursal, le decimos que no, si vamos a importarlo, no queremos sucursal por lo pronto. Importamos los conceptos, sí, de manera masiva también. Y ahí va haciendo todo el proceso. Listo, tenemos que tener ya el archivo, el mensaje de archivo almacenado. Y todo lo que hace es que ya nos pone el UID, la forma de pago. Y acá en archivos nos pone el XML. Ok, entonces ya tenemos nuestro documento de compra también con su comprobante. Aquí únicamente nos faltaría tener los PDFs. Si en su momento dado los comprobantes nos llegan por correo electrónico, también podemos hacer lo mismo. Jalamos el, o arrastramos el XML hacia esta sección también. Y posteriormente abrimos esta sección de los comprobantes y podemos almacenar, por ejemplo, hacer esto. Ya tendríamos también el PDF y tenemos completa nuestro expediente, digamos, o nuestros comprobantes de esta entrada de compra. Ahorita voy a eliminarlo, que no haya problemas. Una vez que dan que está bloqueada ya el documento, ya no se pueden borrar tampoco los archivos. Entonces, una vez que ya tenemos esto, simplemente le damos estatus solicitado. Vamos a ponerle liberado, por ejemplo, y me dice que no puede hacer nada porque antes tiene que estar como recibido. Entonces, son ciertas reglas de control que vamos ubicando para poder dar todo el seguimiento y los usuarios tengan que hacer exactamente lo que el sistema les diga. Duplicada. Y ya tenemos nuestra póliza número 3 de manera automática. Ok. Bien, ahora ya nos salimos de aquí. Ya tenemos un par de gastos, y perdón, un gasto y un par de compras. Vamos a pagarlas ahora. Vamos a generar el pago. Y le vamos a decir que vamos a usarlo a través de pago proveedores. Vamos a ponerle una referencia aquí. Vamos a pagarle en pesos. Todas eran en pesos. Podemos usar diferentes monedas. Y nada más vamos a cambiar la fecha para saber que fueron en el mes de marzo. Estatus, aplicado. Y listo. Este ya está aplicado. Si nos regresamos y recargamos nuestra entrada de compra, van a ver que está pagada. Ok. Ahora bien, este movimiento de finanzas de pago proveedores, si se fijan, también nos generó otra póliza. Esta otra póliza fue contra bancos y contra el proveedor. Y nos traspasó nuestros IVAs. Ok. Para ello, también Arcarius o aquí hemos diseñado ya algunos reportes. Por ejemplo, este resumen de impuestos, que le decimos que nos lo genere por el mes de marzo. Y ya tendríamos esta información. Tenemos que en lo que son las compras, traemos 1580, 1527, 2181 pesos de lo que es el impuesto al 16% de compra que está relacionado con esta cuenta contable, que es IVA por acreditar, y tenemos relacionado ese mismo impuesto con el IVA acreditable pagado. Entonces, si ahorita hicimos este movimiento, el que estamos traspasando y únicamente hemos pagado son esta factura, entonces tenemos 1527.41, que esos son los que tenemos en el IVA acreditable ya pagado. Ok, contablemente en la nuestra cuenta de IVA acreditable, aún no pagado, todavía tenemos estos saldos, ¿no? Ok, de esa manera podemos ir gestionando esa parte y bueno, así podemos ir pagando las demás facturas. Creo que la otra era la 60, que también era de Excel. Ok, pero bueno, vamos a dejar este de pendiente, nada más vamos a pagar uno y vamos a abrir el gasto nuevamente. Creo que el gasto era el número 10 y aquí está. Vamos a hacer la misma operación de generar el gasto, perdón, el pago del gasto. Vamos a hacer un pago también a proveedores. Aquí ya nos lo puso. Pago. Vamos a sacarlo de la cuenta de pesos. Ya nos pone el importe total. Vamos a. Ah, perdón, la fecha. Si no, no la vamos a pagar en mayo. Acuérdense que esto también está relacionado en su momento dado con la conciliación bancaria. Esos movimientos se van al 30 de marzo y cuando subamos el estado de cuenta. Ahí hacemos lo que son los match, las relaciones entre lo depuesto, entre los movimientos del banco y los de movimientos de la empresa. Cerramos ahí nuestro movimiento y ya está pagado. Entonces, si recargamos nuestro gasto, y aquí se nos pone en verde y aquí nos pone la referencia de que está pagado y en la parte superior también ya está pagado. Y si nos vamos ahora a nuestro resumen nuevamente de impuestos, vamos a observar que aquí debemos de tener
que eran los 100.500 y tantos, más lo que ahorita generamos de este otro movimiento. Déjame acordarme. Aquí tenemos nuestra compra. Entonces ya la cerramos y sacamos la calculadora. Y vamos a ver que son 160 pesos de este lado, más 1527.41. Tenemos 1687 pesos de IVA con respecto a lo que hemos pagado. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos este importe y ya nos coincide contra nuestro resumen de impuestos, del cual el IVA al 16% en las compras, el acreditable quedaron en 2.181, que eran las compras que mejor traíamos todavía hechas anteriormente. Se estuvo cancelando dentro de esos 2.181, 1.687.41, que fue lo que traspasamos a la cuenta de IVA acreditable pagado. Y entonces ese es el que realmente se pagó. Ahora, todo eso que nos conlleva, pues también nos lleva a que dentro de impuestos en fiscal podemos generar la DIOT. Vamos a decirle que si lo dejamos reemplazar, le decimos que sí. Y vamos a buscar el archivo de la DIOT. Vamos a abrir uno de los otros RFCs. Vamos a buscar el año. Vamos a decirle que con normal, mensual, el mes de marzo. Ok. Y arcarios, entonces en contabilidad, aquí es donde almacenan normalmente los archivos. Cuando le dijimos allá que exportar, nos da una opción para una carpeta. Entonces podemos dejarla en la que está por default, que es aquí, o la podemos almacenar en algún otro lado. Entonces, vamos acá, cargamos nuestro archivo, carga completa. Ya cargados y registrados fueron dos, no necesitamos almacenar aquí nada. Y vamos a ver acá esta parte. Entonces, se fijan, ya tenemos acá nuestra información. Tenemos 10.546 con 1.687 de IVA. Que si nos regresamos a nuestro reporte, vamos a hacerlo más grande. Y aquí tenemos 2.687.41, 1.687, recuerden que siempre se redondea, en este caso quedó por debajo. Y aquí tenemos el RFC de nuestro proveedor del gasto, que fueron 1.000 pesos. Y acá tenemos los 9.546, que fueron los de nuestra compra, ¿no? Entonces, se fijan, prácticamente también generamos la DIOT sin mayor complicación. Entonces, estas son las versatilidad que tenemos con nuestro sistema de arcarios y las partes que le hemos integrado para poder llegar a automatizar los procesos administrativos y contables en su mejor versión, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que les quería mostrar. Esperamos les sea de utilidad. Cualquier duda, comentario, favor de pasarnos sus... Ahí por las redes sociales tenemos varios canales en los cuales nos pueden dar sus comentarios. Y con gusto, así que podemos ir enriqueciendo más todavía lo que es el sistema de arcarios o en su momento dado ya empezar a implementarlos en algunas empresas. Ok, por lo pronto es todo. Muchas gracias. Hasta luego.